Vamos a la ciudad de San Pedro de Jujuy, operativo de seguridad y secuestro. Nos amplía el móvil de Jorge Reales Pedano. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias, Mariana. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro de Jujuy porque hay novedades en torno a lo que es el desarrollo de las actividades por parte del Comando de Control Ambiental y también de lo que es el cuidado de la fauna y flora silvestre de la provincia de Jujuy. Este es un comando nuevo que ya está funcionando como una especie de policía rural en la zona de Rodeíto y de Palmasola. Por eso, bueno, subcomisario Pablo Montoya, hay novedades en torno a esto. Ustedes hicieron un procedimiento importante, digamos. Sí, buenos días, agradecerte por esta nota. Y bueno, el Comando de Prevención Rural y Ambiental es un organismo dentro de la policía que depende del Ministerio de Seguridad y como así también de Jefatura de Policía. Se viene realizando, ya tiene su creación 2 meses y medio aproximadamente en su creación y bueno, ya hemos realizado procedimientos en lo que respecta al código aduanero, por infracción al código aduanero, que es la 22415, donde tenemos secuestrados 5 vehículos, una camioneta y mercadería por el valor de 5 millones aproximadamente de pesos. Bueno, usted habla de mercadería, ¿qué tipo de mercadería? Sí, son mercaderías que son trasladadas para en forma ilegal desde el país de Bolivia sin el franqueo, el pago de franqueo correspondiente, lo que comúnmente se llama o se le dice bagallero. ¿Contrabando? En contrabando, mercadería de contrabando. También hemos realizado procedimientos en lo que respecta al decomiso de madera y bolsa de carbón que son traídos desde lugares de Salta y como así también son deforestaciones que se vienen realizando dentro de la provincia de Jujuy, ya en la articulación con el Ministerio de Ambiente, el ingeniero Oscar Unzaga, del Ministerio de Ambiente, se realizan los procedimientos. Tenemos 400 bolsas de carbón por el valor de 200.000 pesos, esas bolsas. Le quería preguntar sobre lo que también nosotros conocimos que han detectado en cuanto a lo que es la detención o la demora de personas por la caza furtiva. ¿Esto es así? ¿Han encontrado cazadores? Sí, ya vamos realizando unos 7, 8 procedimientos con detenciones de personas, las cuales son trasladadas hacia la base rural de Palmasola, con animales faenados, animales recientemente cazados. Esos animales están en peligro de extinción dentro de la provincia de Jujuy. Si bien la provincia, este domingo, la provincia de Salta no tiene una veda en lo que respecta a la caza, pero tienen que cumplir un cierto requisito. Nosotros al realizar el control este fin de semana hemos procedido al comparendo de 2 personas residentes de la provincia de Salta, los cuales traían animales ya faenados de especies silvestres. Ellos tienen que tener una carta de ruta o de transporte y como así también el carnet para la caza. No tenían ninguna documentación, entonces se procede al secuestro de todos los elementos, se pone en conocimiento al Ministerio de Ambiente, que está a cargo el ingeniero de pesca y caza, es el ingeniero Daniel Zenón, donde hemos procedido al secuestro del armamento de los animales faenados, que después son trasladados al CAFAJU. Al CAFAJU, que es el Centro de Atención de la Fauna Autóctona. ¿Cuántos animales? Y en este procedimiento eran vizcacha y conejos del monte, todo eso. Son 7 animales aproximadamente. Pero en otros procedimientos, digamos, pecarí, vizcacha, todo lo que... todos los animales protegidos. Hasta quirquincho cocinados hemos procedido al secuestro. Le agradezco. Gracias a ustedes y bueno, queremos hacer ya un llamado de atención a las personas que siguen cometiendo este tipo de conducta, que traten de evitar estos problemas porque se van a seguir haciendo los procedimientos, ya sea en los montes o donde tomemos participación nosotros y como así también en los ríos. En lo que respecta a la pesca, también se van a realizar los controles y bueno, nosotros vamos a exigir que se cumplan los requisitos, que es el carnet de pesca y con los elementos necesarios para la pesca deportiva. Si nosotros detectamos algún elemento donde se vea que hay una depredación de los ríos, vamos a proceder al secuestro y dar participación al Ministerio de Ambiente.
comisario, le agradezco. Gracias a usted. La palabra entonces de Pablo Montoya, quien es el encargado de este nuevo comando que ya da resultados, sobre todo en la zona de Palmasola y también en la zona de la ruta provincial número 1 a la altura de Rodeito. Adelante usted. Muchas gracias, Jorge, por esta información. De San Pedro nos vamos a otro punto de la provincia.